Entonces ahora voy a hablar como moderadora, por lo que sea, o por lo que no, por lo que queráis, ¿eh? Bien, entonces yo soy moderadora, soy voz en off. Digo, hola, buenas tardes y muchas gracias por haber venido. Gracias. Hoy es 21 de diciembre de 2001 y estamos en el antiguo instituto con una autora novel, Pilar Sánchez Vicente, y su primera novela, Comadres. Vamos a presentarla, para ello va a presentarla Dulce Gallego, concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Gijón. Te doy la palabra. Bueno, 2001. Hay cosas que hacemos porque son un deber, una obligación. Otras las hacemos porque nos satisfacen. Pero hay, además, otra categoría. Son las cosas que se hacen con ilusión. Para mí suelen ir acompañadas de compartir. Compartimos aquí la presentación en sociedad de una novela, la primera novela de Pilar Sánchez Vicente. Me alegra, me ilusiona, seguro que como ustedes. Pero además les quiero confesar que estoy un poco nerviosa. Ser madrina de un libro es importante. Confirma una relación, la de madre y madrina. Aquí, madre autora con madrina presentadora. Esa relación que en Asturias es muy importante y que conocemos como ser comadres, como somos y yo. Así que Pilar y yo, a partir de hoy, somos doblemente comadres, porque compartimos anualmente este jueves de comadres que procede al carnaval, donde muchas amigas nos vemos de año en año, pero desde donde se tejen vínculos, afectos, amistades que trascienden la fiesta anual para ser cadena de eslabones de complicidades y solidaridades. Entremos, adentrémonos, en estas comadres de Pilar. Comadres es como Pilar, viva, vital, aire fresco, como el que ella me produce, me transmite cada vez que tenemos oportunidad de encuentro. Comadres, a la vez, tiene un pozo profundo y es el de estar teñido todo él de memoria colectiva, memoria novelada. Aquí con destreza, con gracia, con magia. Hace de él una lectura fácil, amena, gratificante, detrás de la que hay, sin duda, trabajo, reflexión, afección y experiencia de escritora. Además, compromiso de transmitir cosas que son parte de nuestras señas de identidad, de una forma de relacionarnos, de divertirnos. Compromiso para rescatar del pozo del olvido las experiencias, las aportaciones de antecesoras, que aunque son de literatura, son a la vez reales. Les puedes poner caras y cuerpo, hasta voz. Un conjunto de magníficas mujeres que nos muestran una cara poco habitual en la literatura. Literatura con mayúsculas, la de Pilar. Literatura con la que las mujeres recuperamos dignidad, historia, vida, tejiendo pasado con presente, presente con futuro deseable. Igual que el tango elegido para presentarla, con la misma fluidez de las mareas de ese mar de fondo, con ese agradable olor a salitre, esta ciudad, a la vez real e imaginada, en las palabras de Pilar, está en el paisaje de toda la novela. Poemas, variaciones tomadas de tres en tres, entrelazándose para dar forma a esta magnífica novela. Dignidad, historia, vida, tango, mar, ciudad. Dignidad, hacer protagonistas de la novela a mujeres como reina, la protagonista principal, perteneciente a una larga saga de mujeres valiosas, admirables, divertidas, trayendo al presente las aportaciones de estas mujeres a la vida colectiva. Y pone sobre el tapete temas que siguen siendo tabú acerca de la sexualidad de las mujeres, barriendo prejuicios con una facilidad pasmosa, con gracia y ternura a la vez. Perla, que dice en clase de las monjas que quiere ser puta. Reina, nos visibiliza los afectos, las relaciones y la sexualidad de forma respetuosa, elegante, en sus partes claras, luminosas, también en las más oscuras, los malos entendidos, la huida, el producto del fantasma de los celos. Porque Pilar, al describir, no le duelen prendas, pinta los colores agradables y también los feos. Por eso es literatura, buena y cercana. Historia. En las páginas de Comadres aparecen las imágenes del Salitre, de principios del siglo pasado, con los oficios de entonces. Aparece su crecimiento urbano, sus espacios de encuentro, su cultura popular, el compromiso con los Ateneos, de la mano de Manola, Lola y Elena, y aparecen también la historia presente en forma de fiesta y patrimonio, actual fiesta de comadres y patrimonio desde la figura de Marta. aparece la parte oscura de los consumos abusivos de alcohol y otras drogas, a través de la figura de la joven reina, hija de Perla. Vuelven a no doler las prendas al combinar claros y oscuros. Vida, una saga, una relación, una ciudad, un viaje, una geografía. Un círculo que se abre y se cierra. Colores, olores y música. Todo ello para hacer literatura. Esa literatura que es parte agradable de la vida, cuando lo es como la de Pilar, un regalo. Un regalo que presentamos en sociedad hoy aquí, poco tiempo antes de esta Navidad, de principios de siglo. La Navidad de los 15. Comable es un libro precioso, guapo, un regalo de nuestra reina maga particular para leer, comprar y regalar, y así poder, gracias a Pilar, convertirnos en estos Reyes Magos en cómplices de una hermosa historia. Gracias por tu regalo, Pilar. Léanlo, regálenlo, canten este tango para ver si Pilar nos regala pronto un cuento o una novela y así volver a compartir, volver a encontrarnos. El 21 del 12 del 2001. ¿Qué organizadas somos que ahora y nos conservaba? No. Una anécdota que no puedo dejar de contarla. Que dice así: Gloria, por favor, ha llegado a Dulce este correo antes de que entre en el pleno. Muchas gracias y felices fiestas. El correo era un correo que Carmen Gómez mandaba a Pilar me mandaba a mí para que yo le diera Lourdes. Ahora sigo yo. Atención, otra personalidad. Ahora coges yo. Para las que llegáis tarde, estamos en una performance donde Lourdes va adoptando diversas personalidades. Voy a tener 3 horas. La mía. Vale. Buenas tardes. Ante todo, he de decir que mi presencia hoy aquí es fruto de un enroque. Este sitio tenía que ocuparlo Carmen Gómez Ojea, pero como solo podía estar en palabra y no en persona, me pidieron que le prestara mi voz, cosa que haré encantadísima, como podéis imaginar. Pero el enroque, que está pensado para evitar la derrota, también conlleva sus riesgos, que en este caso se han hecho realidad. Yo también voy a decir algo. Pero no os inquietéis porque la partida está ganada, ya que serán las palabras de Carmen las que cierran mi intervención. Presentar un libro siempre es un placer porque es un acto de bienvenida, cuya misión es propiciar el encuentro entre la escritura y la lectura, tender el puente entre el placer de haber escrito y el placer de poder leer, posibilitar que la solitaria tarea de la escritura pueda por fin hacerse cómplice de la igualmente solitaria tarea de la lectura, gozosa complicidad que transforma lo solitario en solidario. Y para tender ese puente, para tejer esas complicidades, son unas pistas para asomarnos un poco a esta magnífica narración que sin lugar a dudas querréis leer con avidez y releer con calma. Como sin duda otros van a hablar con detalle, sobre todo detalles de esta novela, solo voy a destacar algunos aspectos. Lo que quizá más me ha llamado la atención es esa facilidad para hacernos transitar sin sobresaltos de lo singular a lo plural y de un extremo a otro de las ambivalencias. Me explico. Esas mujeres, evidentemente este es un libro de mujeres, pero no solo para mujeres, son enormemente variadas y plurales en su aspecto. Grandes, pequeñas, rubias, morenas, coquetas, desaliñadas. En su personalidad, tímidas, rompedoras, expresivas, mudas. En sus profesiones, prostitutas, marina, bibliotecaria, tendera, pero todas confluyen en una apabullante singularidad. Una mujer entera, valiente, vital, común y corriente, que todas conocemos, que siempre hubo y habrá, pero que nunca protagonizó nada, a no ser la parodia, la censura y la reprobación. Y todas ellas, en relieve y al natural, componen la imagen de la mujer posible y real, esa que anda por las calles y lucha por la vida, y sufre, y goza, y ríe, y llora, sobre un fondo, el otro protagonista, que no podía ser otro que la más, llena de matices, de contrastes, igualmente singular y plural, pero eso ya lo entendemos que las mujeres. Y con estas mujeres, con estas comadres, teje una apasionante trama de encuentros y desencuentros, de amores y desamores, de amistades y enemistades, de soledades y solidaridades. Una historia donde nada es banal, donde todo es posible, donde todo es real. Una historia llena de pasión. Una historia en definitiva de amor, de amor a la vida, que tiene como urdimbre un tema musical, como puede ser otro tango, Volver, igualmente plagado de contradicciones, melancolía y esperanza, más al futuro, lamento y gratitud, deseo y rechazo. El resultado es una novela de una fuerza extraordinaria, de una gran riqueza, que se intuye nada más abrir el libro y leer la dedicatoria de su padre, que no me resisto a reproducir. Luchar, volver a luchar si se pierde, seguir luchando y que solo sea previsible la derrota, luchar una y otra vez hasta conseguir la victoria. Mi agradecimiento a Pilar por esa nueva victoria, preludio de otras muchas, y ahora paso a desempeñar mi función de lectora. Carmen Gómez Ojea. No se le interviene Carmen Gómez Ojea. Yo soy Ana Carmen Gómez Ojea. Y se llama El Hada Pilar. Dice comadres, con mayúsculas, es mucho más que una novela. Es una historia inmensa, todo un mundo creado con el fuego poderoso que solo poseen las brujas y mediante el don mágico que en exclusiva tienen las hadas y los seres capaces de descifrar el enigma encerrado en las flores y el misterio del corazón humano. Es un relato de chispa, pedernal y yesca, cuya luz baña por entero a quien pasa las páginas del hermoso libro que lo contiene. Pilar Sánchez Vicente demuestra con esta narración muchas cosas. Que al iniciarlo no era en modo alguno ni una aficionada, ni una pandilla, ni una escritora virgen ni primeriza, sino que antes había fabulado largo, ancho, hondo y tendido, y rellenado una selva de folios, y también, que es una llana propietaria, de una inefable capacidad para reconstruir geografías, como Salitre, ese Gijón reinventado con tanta pasión, amén de superdotada para sacarse de su amplia manga de maga gentes y personas, no personajes de papel, sino criaturas de carne, calor y sangre, tejiendo sin aflorar en ningún momento los hilos. Una trama tan compleja como esta, llena de contrastes, a base de resplandores y tinieblas, generosidad y mezquindades, dolor y gozo, ternura y aspereza, violencia y dulzura, en torno a la relación amorosa entre reina y perra, anverso y reverso de la misma medalla, que se pierden y extravían a través de la vía amarga y terrible de los celos, del resentimiento y del rencor, hasta reencontrarse al fin en el crucero del perdón, solo posible porque el daño infligido era mutuo y las heridas de una no habían sido más profundas y cruentas que las de la otra, y porque tras ellas, abriéndoles los ojos y el camino, había una cadena de otras mujeres corajudas, fuertes y ejemplares, como Flora, Rosaura, Palora, Manola, Elena, Lola y Libertad. Además, Pilar supo elegir, con sabiduría extrema, el estilo indirecto para contar lo que quería, huyendo de los diálogos, que son por lo general material novelístico de relleno, un recurso de prosistas que, debido a motivos muy diversos, hacen tiempo de literatura. En resumen, comadres es la hermosa novela de un gran amor que tiene como música de fondo un tango y la canción del mar, de todos los mares. A la vez que en este momento preciso suena también sin duda el alegre repiqueteo de las campanas que más allá, en la tierra legendaria de Avalón, la reina Mar y el resto de las hadas tocan a gloria con regocijo por el nacimiento de este libro, por la fecundidad de su autora, por la larga vitalidad de todas y hada de una de las comadres y por supuesto de las personas presentes. Carmen Gómez Ojea, a su Estamos en 2020 representando esta novela de hace 20 años. Una primera novela que fue germen de otras muchas que Dulce va a mencionar. Y yo digo que 20 años no es nada. Dice Celia Moros que no hay nada como una buena cronología. Y yo creo que estamos obligados a hacer buenas cronologías. Así que vamos a hacer un repasín por la cronología de Pilar. Es licenciada en Geografía e Historia y su tesina, que seguro que muchas no lo saben, fue sobre la condición jurídica de la mujer en la Edad Media. Para empezar la cronología, 1985, es cuando Pilar hace esto. En 1986 publica La breve historia de Asturias desde la prehistoria hasta el Estatuto de Autonomía. Una pero que a mí nos encanta. A la vez trabaja como documentalista y de ella depende el boletín de información juvenil del Centro Nacional de Juventud del Principado de Asturias. Y en ese tiempo Pilar hace a la vez otra cosa, que es organizar toda la asociación de documentalistas y archiveros del Principado, organizar congresos sobre información, sobre documentación. Es un tiempo en el que Asturias está moviéndose a ese nivel y en parte porque Pilar es una de las impulsoras de esto. Colaboró en un encuentro que tuvo lugar en esta misma casa, unos años después, sobre centros de documentación de la mujer. Era muy triste que no se haya podido continuar trabajando por ahí. Fue jefa del Servicio de Publicaciones, Archivos Administrativos y Documentación del Principado, en un momento en que se puso en marcha un tema importantísimo con un nombre que a mí siempre me encantó, que es SIDRA. SIDRA es el Sistema de Información Documental en Red de Asturias. Y esto fuimos muy pioneros, porque por delante de otras comunidades. De la Revolución Francesa, y además es muy imaginativo, y Mujeres Errantes hace un recorrido que a mí me parece espléndido, que es Londres-Gijón, Gijón-Nicaragua, vuelta, ¿no? Esta cronología de Pilar va desgranando y construyendo, además, una genealogía de mujeres. Ya los que me conocen, Lourdes lo sabe, Chusa lo sabe, que esto es un tema para mí siempre de especial interés. O sea, yo creo que hay que construir genealogías desde la vida real, desde la literatura, y tú lo haces desde la literatura. Reina, Gautrodo, Imbor, la inspectora Ocaña, cuando había pocas inspectoras todavía, además, cuando tú escribiste esto, Adriana, Greta, la Chata, la Tiesa, o sea, hay toda una serie de mujeres fuertes, de caracteres distintos, de tal. Yo creo que la literatura de Pilar se convierte en un documento para poder reflexionar, para analizar, para interpretar la historia, para interpretar la realidad. Es una forma de llamar la atención, de formar conciencia, que es eso que conecta el yo individual y el colectivo, y que se convierte a veces en rebelión, en liberación, en militancia feminista. Es una manera de hacer militancia feminista a través de la literatura. Y Pilar está en lo que yo llamaría, así, por lo que diríais las más culturetas, desde el canon asturiano. Viene a sumarse al canon asturiano. En ese canon asturiano, que a veces denominamos como narradoras de la conciencia feminista, que abriríamos con Dolores Medio, que podríamos abrir antes con otras, pero vamos a dejarlo ahí, ¿no? Donde estaría Sara Suárez Solís, Carmen Gómez Ojea, Blanca Álvarez, Berta Piñán, Laura Castañón, Vanessa Gutiérrez y Pilar Sánchez Vicente, con mayúsculas y letras doradas, por supuesto. Bueno, estoy emocionada. Pero yo le doy otro poquito, porque yo no con mi nombre, ¿eh? Yo también... Pero no sé, ese niño que estaba a dieta, voy engordando. Volviendo a los 20 años, nada, realmente ha sido un nada francamente fructífero. Durante este tiempo Pilar ha vivido, ha crecido, ha publicado. Pilar ha pasado de conocida a reconocida. Ha sido distinguida con la comadre de Oro de Honor y se ha convertido en una referencia obligada, en una presencia imprescindible. Y antes de darle la palabra, se la voy a dar incluso, voy a plantearle 3 preguntas personales que puede contestar o no. Bueno, la primera se refiere a ese volver, del tango que estamos diciendo continuamente, que evidentemente tiene su aquello. Sus protagonistas siempre vuelven, con las nieves del tiempo plateando su sien, o casi, vuelven a esas raíces de Pilar siempre tan presentes, que son eso, las tierras astures, Obeto, Cimavilla, Salitre, pero vuelven porque se habían ido, evidentemente, por razones diversas, a lugares diversos, Suiza, Londres, Nicaragua, Argentina, ya dijo Dulce. Por eso, una de las preguntas es, esa constante del viaje, ¿es por tomar distancia con el escenario que lógicamente ha ido cambiando durante ese tiempo de ausencia y que te permite verlo de otra manera? ¿O es por pura necesidad expansiva de la propia autora que transmite a sus protagonistas? Y porque en definitiva, ¿qué es para ti el viaje? ¿A dónde viajas? ¿Cuándo viajas? ¿Cómo viajas? ¿Por qué viajas? Voy a romper todo lo que traigo. La segunda es sobre tu obra. Ya sabemos que todas tus novelas son hijas deseadas y queridas de la misma madre. Pero siempre es difícil tener una favorita. Entonces, sin menoscabo de las otras, evidentemente, ¿cuál es tu preferida y por qué? Y como su pregunta, ya que hiciste una incursión en la novela negra, ¿vas a reincidir? Vale. Y la que es muy, muy, muy personal y además con un punto grande de envidia. ¿De dónde sacas el tiempo? ¿De dónde sacas esa energía? Quiero ya poder decir lo que quieras. Y antes de empezar, ni siquiera con los agradecimientos voy a ir con las alusiones. Llevo aquí anotadas, anotadas. Yo conste que también tenía el rollo entonces, pero como era una novata, menudo peñazo, pensé yo, para contaros. Citabas, porque eres tú, lo de Sandoval. Ese año mismo murió mi padre, había muerto mi padre. Y curiosamente hay cosas que él contaba que están en esta novela y luego os explicaré que también aparecen en alguna otra. La tesina que mencionabais podéis descargarla en mi página, hay un montón de cosas para descargar. Y en Acerca de mí podéis descargar el PDF de un montón de obras pequeñas. Por ejemplo, que no citaste, pero uno de los múltiples negocios que tenían, todo eso que hacían, era un negocio ruinoso, pero que a mí siempre me gustó mucho, que eran los ripios cibercaleñeros. Claro, yo cuando... En el año 95 o así, tenía un programa en televisión, tuve dos programas en televisión española. Uno era en el canal, uno era en televisión española en 1988, porque fue el 600 aniversario de la institución del Principado, y el programa llamaba Institución del Principado, y luego años más tarde tuve los únicos gloriosos 5 minutos en asturiano en el canal internacional de televisión, con lo cual llamábame la gente de aquella, yo no había WhatsApp, y estaba yo en Suiza poniendo ahí una televisión y de repente saliste tú en el canal internacional. Entonces yo, como soy muy apañada, salió aquello de internet y dije yo, va, pues voy a ver si cuelgo en internet, bueno, como estaba en asturiano y eran de traduques cortos, dije, vamos, si lo cuelgo. Y hablé con David Guardado y los que lleven Araz, Fernando Araz, y dijeron, sí, hombre, pero esto de internet no lleve de leer, esto para que te lo lean, hay que hacer algo que atraiga. Entonces vamos sacándolos por capítulos, y yo ni corta ni perezosa, ese es lo de una página de ripios cibercaleyeros, false versos por encargo. Entonces, lo de fans versus por encargo está muy bien. Bueno, yo llegué a hacer, pero más de 500. Y no os creáis que era un ripio de 4 renglones, no, de varios folios. Y escribí, me pongo desde Australia, San Francisco, y decían ellos, oye, que hay un asturiano aquí que se jubila, que lleve Mieres. Y entonces yo ponía, manden usted muchos datos, cuantos más era mejor. De a quién iban dedicados los ripios que me encargó. Y no se olvide indicarle el nombre, la profesión, el tamaño de los zapatos. Bueno, y así iba diciendo, tal, entonces mandaba las características y oliaba el ripio, mandaba el payán, daba instrucciones de lectura. Y bueno, dejélo porque aparte que era gratis y ruinoso, totalmente acabé agotada. Esto quiere decir que en realidad, Sara Ocaña, la inspectora Sara Ocaña vuelve a salir en la novela que sale por octubre, La Muerte es Mía, que además invito vos a acudir el 20 de mayo porque voy a dar precisamente una charla, no presentando la novela, pero sí hablando de libertad de vivir, libertad de morir, que en este momento que nos hallamos con el tema de la eutanasia, yo creo que es fundamental. Y voy a hablar, aparte de pertenecer a la asociación Derecho a Morir Dignamente, con motivo de esta novela, La Muerte es Mía, híceme, yo creo que bastante, bueno, devoré bastante sobre el tema de la buena muerte, y va a ser de lo que voy a hablar, eso ya si os interesa. Y en la novela vuelve a salir la inspectora Sara Ocaña, que la rescaté. Todavía no llegamos a los agradecimientos. Preguntes aquí. Constante del viaje, porque el mundo aquí es muy grande. Yo no soporto, Dios me perdone si existe, pero yo no soporto eso de escribir para el ombligo. Revolviéndome las pelusas del ombligo. El mundo aquí es muy grande. Entonces, a mí lo que me presa cuando la gente lee una novela mía, y precisamente que no se detenga, aunque entonces efectivamente está Asturias, como entonces están las mujeres, como entonces están las bibliotecas, como entonces hay una serie de constantes, puertas a la historia. Lo mismo que abro puertas a la historia de las novelas, hago puertas, porque el mundo es muy grande y a veces cerrándonos sobre nosotros mismos, evitamos comprender, necesitamos subir un poco más alto. Y sobre todo porque hay una perfecta disculpa para viajar, porque allá yo a donde voy, muy apañada, agarro para la siguiente novela. Favorita, siempre la que estoy escribiendo, porque el resto yo como un parto, tú echas los para allá, ya la crecen, viven. Negra, sacó La Muerte es Mía. La Muerte es Mía va a ser negra, 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 como que la protagonista yo tanatopractora. Tanatopractora, y ahí tanatorio, oye, pero todo muy moderno, ¿eh? Ya lo veréis, ya lo veréis. Eso va a ser un bombazo. Y curiosamente, en la novela se aprueba la ley de muerte digna y la ley de muerte voluntaria. El tiempo, ay, fía. No te digo que me sobra, pero bueno, dame. Pero a mí escribir siempre me resultó terapéutico. Yo seguramente si no escribiera necesitaría, qué sé yo, prosa que no, porque yo soy bastante espitosa, pero qué sé yo, necesitaría algo. Pero la concentración que exige escribir, por ejemplo, en el tren, en el autobús o cualquier parte, a mí resulta algo realmente terapéutico. Yo recuerdo cuando escribí La Diosa contra Roma, estaba la jefa de servicio. Y claro, era una locura, estábamos precisamente con el paso del boletín. Yo tenía reuniones con informáticos todo el día, gente con aquellos trajes y corbatas de empresas que no entendían nada de lo que ellos decían, porque nada. Y yo llegaba a levantarme y decía yo, mira, los collones y los kiris peladinos sin rodajas, claro. Yo perdía. Y en la primera presentación dije, la de informáticos del CGSI, que están con la cabeza sin abrir, a cuenta que yo salía de aquel asmo, de aquel edificio, montaba en el tren y empezaba el pico, el cuervo con el pico, cogió el globo ocular lleno de sangre, digo, la de romanos que maté yo para no matarlos a ellos. Sí, así son las cosas. Y una vez ya zanjadas estas cosas, pues vamos a empezar. Agradecimientos. Como veis, la culpa de que yo hubiera seguido escribiendo fue de estos pendones y de la que no está, de la tercera, claro. Como visteis lo que me presentan, imagináis, vas con la primera novela topinita y hacen esta presentación que acaban de hacer ellos, año 2001, ¿eh? Y madre, claro, vienes de arriba, dices, o sea, estos meses que escribo la hostia, y ahí tenéis el producto, no dejé de escribir. Gracias, ante la tertulia de los comadres hablaremos más amplio y tendido, porque ellos son la razón de todo este barullo. Pero quiero dar unas gracias muy especiales a Orpheus. Orpheus Ediciones Clandestinas, aparte que hace unas ediciones realmente maravillosas, con un precio ajustado, que yo creo que es muy importante en los tiempos que corren. Bienvenido, José Antonio, siempre Brey. En los tiempos que corren, aparte, como os digo, acabo de hablar ya de La Muerte es Mía, pero no te preocupes. Es que yo venía aquí solamente un poco de la parte todo eso, por favor. Porque, bueno, a ver, es que es importante tener a los informantes. Aparte de las presentaciones, de las ediciones, que son unas ediciones fantásticas y cuido muchísimo, por ejemplo, en esta. Claro, en las otras, a mí todas las portadas que me ofrecieron me parecían fantásticas, pero cuando llego a Comadres, claro, empezamos a reñir. Porque Comadres era mi primera novela, y Comadres los dibujos de Comabayón, y Comadres había sido, y Comadres tenía los dibujinos, y Comadres, y a mí nada me valía, pero realmente ellas tienen razón, si desplegáis la portada, la foto elegida es una foto fantástica, alegre, llena de vida, que ilustra, yo creo que perfectamente, el espíritu de Comadres. Por eso, muchas gracias, Orfeo, y ya lo de hacer. Cuando me dijo realmente, dijo, pero tú que eres una autora que estás vendiendo tanto, ¿cómo es posible que tengas toda esa cantidad de novelas descatalogadas? Y mira que yo era buena, que les tenía para descargar un PDF de la página. Luego tuve que quitarle, riéndome, claro, me dijo, requitándote tú ahí con todo para descargar. Pero, claro, y hacemos una colección con tu nombre, claro, de repente dices tú, madre mía, una colección con nombre. Bueno, y ahí está la colección PSV antes de los cooperativos de Dios. Bueno, total, vosotros diréis, esta mujer siempre parece que está feliz, ¿eh? ¿Cómo no voy a estar feliz? ¿Cómo no voy a estar feliz? Si aquello me lo dijeron en el año 2001 y hoy vuelvo aquí, reeditando y comadre de oro. Porque esto fue todo así, vamos a contarlo. Aquí sale una novela, como era la primera, pues sí es verdad que hay cosas que estaba yo como cortada. Entonces no me atrevía a llamar escisión a la ciudad, llamé la Salitre, todo tiene nombres así que muy sugerentes, se juegan mucho. Y aprovechando que era Salitre, lo que os fijaréis cuando leáis, y es que me traje para acá el antiguo de Oviedo con su catedral dentro. Porque Salitre tiene catedral y tiene un antiguo que identificaréis como el antiguo de Oviedo. Yo, como siempre, estuve a caballo entre las dos ciudades, dije yo, si tengo que componer la fantasía, va completa por su precio. El barrio, por ejemplo, que se llama El Barrio, identifícase claramente como Cimavilla, Cristal Europa, Canales Ámsterdam, el legadero llámase Tutti Frutti. Pero hay una anécdota que ilustra... La novela, en realidad, hay un momento en que la protagonista dice, crecí en un reino de fantasía gobernado por mujeres. Y esa fue la infancia. Entonces, esa infancia está muy bien reflejada en la novela. Y sobre todo la fiesta de comadres, porque les mis abuelas eran pescaderes, tenían un puesto en la plaza. Daros cuenta que luego todo esto va a volver, aquí hay un hilo que fluye 20 años después casi, en Mujeres Errantes vais a encontrar muchas cosas parecidas. Que yo no me di cuenta hasta que no leí la novela ahora, con motivo de la presentación. Barrera 20 años después y digo, yo estaba todo aquí. Llevo yo así, desde luego. Y aparece Tarabica, curiosamente, que en la novela la llamo la tarara. Y porque la tarabica, yo conocí la de pequeña, era amiga de los mis tíos abuelos. Y esa famosa escena que ya cuando presenté comadres me habréis ido a contar, que pasó en el puentín. Y esto yo para que veáis cómo el libro conduce hasta aquí. Llevábamos al puentín, ya sabéis que siempre fue, lo decimos bien, voy a ir al puentín a celebrarlo. Íbamos al puentín. Claro, y entonces, yo mirad qué guaja sería, que el recuerdo huye agarrada a la mesa, o sea, yo veía así, ahí, veía ahí arriba. Veía aquí arriba el qué. Les pates de la tarabica. Con unos nudos como sarmientos y unos varices de cargar con las cajas, que tengo que contarlo muy bien. Levantándose aquellos sayones, con unos ragones de esos blancos infinitos que me sean de pie, ¿sabéis? Lo que van en los folgáis para apartar y me sean de pie. Y agarrándose así diciendo yo lo de pícame el rato al del puentín, subido encima de la mesa, que intentaba disolver aquella fiesta, y mi tía que me coge por la orella y me saca. Ahí acaba el recuerdo, claro. Supongo que se habrán amarrado, habrán llovido los hoteles, pero para mí aquello era comadres de pequeña. Luego ya en la adolescencia pues vas a comadres a polasiero, que no tiene nada que ver con las mujeres, y cuando ya vuelves otra vez a la vida, pues empiezas a hacerles fiestas de comadres o de amigas. Y al principio, en los años 80, pues todavía salía poca gente, salíamos muchas mujeres, salían pocos paisanos, pero enseguida ya la cosa empezó a torcerse. Y fue cuando descubrí a estos pendones. Y entonces, claro, cuando de repente aterrizo en la fiesta de las comadres de la tertulia y veo que son todo mujeres, al fin y al cabo, pues, vamos, digo yo, bueno, esto ya es la fiesta por excelencia. Y veo que dan la comadre de oro. Y digo, no, yo de mayor quiero ser comadre de oro. Y yo creo que la novela escribida hace 20 años, solo ya preveyendo que un día iba a estar aquí, convertida en comadre de oro, y con la novela. Lo curioso que claro, yo cuando escribí esta novela, por eso me sorprende lo que decís y escribe más y tal, porque claro, yo escribí, la tenía 40 años, y yo escribí la convencida que era el broche de oro toda una vida de escritora. Yo llevaba escribiendo efectivamente, que si reviews, que si artículos, que si prensa, que si pa' aquí, que si pa' allá, yo escribiendo toda la vida. Entonces dije, bueno, ya, pues una novela, tenía escrita la parte de los abuelos y todo eso, que es la parte de la infancia, pues eso típico, yo creo que tenéis que estar aquí, la mayoría tenéis en un casión metido la historia de la vuestra familia y de la vuestra vida, porque siempre piensas que luego se va a perder, que no te va a dar tiempo, hay cosas, siempre yo creo que todos tenemos ese prurito de recoger lo de la familia y la infancia, ¿no? Y entonces tenía esa novela y fue cuando dije, bueno, pues voy a hacer la novela de mi vida. Hice la novela de mi vida y estaba sin saber. Todo por culpa de ellos, que empezaron a afalagarme en un listo y se convencieron de que para adelante, hasta hoy. De hecho, la protagonista tiene 50 años y una nena. Y parece cuando habla que llegó el fin del mundo, porque claro, yo como tenía 40, parecía que los 50 tenías que estar a acabar. Y entonces pasé la novela realmente a 90 años después, veo que fui de cuarentona a 60. O como diría yo, mi lobo, a 60. Me queda muy bien, ¿no? Claro, fue todo. Fue mi primera entrevista con Alberto Piquero, que muchos recordaréis, ¿no? Como era Alberto Piquero, el periodista del Comercio. Yo tomaba allí y tal, y no sé qué, y tomaba Cuba Libres, esos como yo y fumaducados, que aquí yo creo que todavía fumamos en los bares. Y yo, aquello de los Cuba Libres, los educados, la entrevista, vete el periódico, es la página completa, y nosotros, vamos, realizar. Una mujer ya realizar. Ahora ya aburre, tengo aburrido al kiosquero. Por eso, al releer la ola, era lo que os decía, encontré en ella, por ejemplo, la protagonista o la sola mención de las bibliotecas. La biblioteca que aquí se cuenta era una biblioteca que también marcó mi infancia, que era la biblioteca del Centro Asturiano. Era una biblioteca oscura, lúgubre, con unas encuadernaciones todas en rojo, con las letras doradas, un olor a desinfectante que tiraba de espaldas. Pero claro, realmente la lectura, hoy estaba grabando un vídeo para la biblioteca de Llanera, que ahora todo el mundo te pide que grabes un vídeo para todo, tuve que comprar un bicho de esos para poner allí. Y para la biblioteca y realmente lo que yo se lo decía yo nunca hubiera llegado a ser escritora si no hubiera devorado y consumido libros de todas las bibliotecas. Yo creo que leer es fundamental y el primer paso. Hay muchas cosas en la novela que pueden resultar hasta modernas. Por ejemplo, hay una violación y ella la denuncia, que de aquella no había nivel de violencia de género ni hostias, la denuncia y con ayuda de las feministas que la apoyan, pues consigue que le metan 3 años al violador y cosas. Hay, en la trama negra hay una realidad virtual, hay un puticlub fantástico donde te pones allí y ya tienes todo lo que quieras, te ves de vaquero, de realidad virtual, pero que insisto que era hace 20 años, la pornografía infantil. Bueno, y hay muchas cosas que están realmente... Hay anécdotas, hay un montón de anécdotas. Las anécdotas que vais a leer, de cuando yo era pequeña, creímoslos todos, porque diréis, y trajo un oso del museo, pues tuvimos un oso del museo, porque yo tenía un hermano que era muy famoso, Nacho, y trajo un oso que había en el museo, no trajo para casa, es decir, un día con el oso otra vez tuvimos murciélagos, crió hastes que cuando se escapaban comínoslo todo. Entonces cuando realmente con la emisora de radio aficionado y cuando ella queda ciega por aquel ferriato, eso también me pasó a mí de pequeña, dejando allí en un campingás con un cazo y dice, cuando hierva, avises. Y yo no sabía lo que era hervir. Saltóme a la cara, tuve ciega 3 días, bueno. Entonces, todo ese les anécdotas, esas son verdad. Y luego el estrés, nos vemos el jueves que viene. Les 3 abuelas, Lola, Manola y Elena, esos son en realidad solo un personaje que representen todo lo que tenemos. Todo lo que tenemos, lo que fuimos y lo que somos. Y sobre todo, de sus figuras durante la posguerra, esa resistencia alegre y a la vez ese mantenimiento de la identidad, Manola que la llaman Manolón, que agarra un centollazo al otro, esa manera de ser de ellos con su poderío y su personalidad, yo creo que lo veréis y que lo vais a pasar perfectamente. En la fiesta de comadres, que todo está permitido en ella, hay una copla que se canta, que los hombres no se asomen, que no salgan este día, que es la fiesta de comadres y estamos de romería. Les toca cambiar pañales, fregar y hacer la comida. Hoy la mujer no trabaja, que la jornada es festiva. Sal a la calle, comadre, que se empieza la romería. Esta era lo que se supone que cantaban, y efectivamente era una fiesta de mujeres muy bien organizada, que quisieran, que bellas, que vestidas. toda la vida de la ciudadanía, la elección de mis protagonistas han sido muy bien de diferentes profesiones, pero siempre que la vida es muy importante de la Virgen, porque no esperéis siempre bondades. Y entonces